Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino. Nada tiene sentido. Sin ti en mi corazón. Queridos hermanos seminaristas, yo he leído, me parece mal, el texto del Evangelio, porque lo he leído así. En aquel tiempo parece que el Señor envió a 129 discípulos. En ese texto del Evangelio los he visto a ustedes. Así como Él eligió a esos 72 antes, los ha elegido a ustedes para enviarlos. Los ha llamado. Les ha dado una misión y los está enviando. De los 72 discípulos, no todos siguieron después a Jesús. Algunos se quedaron por ahí en el camino y buscaron otras formas de vida. Puede ser que no todos ustedes lleguen a ser presbíteros, sacerdotes, pero sí todos están llamados a ser cristianos, cristianos de verdad, seguidores de Jesús, y muchos de ustedes están llamados para ser presbíteros, primero diáconos, participantes del ministerio de Jesús. Qué lindo que hoy día celebremos esta clausura, el último día de nuestro Congreso de Seminaristas, precisamente en la fiesta de San Lucas, un apóstol o un evangelista más bien, pero íntimamente unido a los apóstoles. Hemos visto, como dice Pablo en la carta a Timoteo, que solo se ha quedado él con Lucas. Algunos de sus compañeros lo han abandonado, a otros él ha mandado a trabajar por aquí, por allá. Nos está explicando cómo es la vida del misionero, del evangelizador, del apóstol, que muchas veces es difícil, que a veces hay persecuciones, que a veces hay problemas, que a veces hay dificultades, pero que hay que perseverar y hay que ir adelante, pase lo que pase, porque están yendo en nombre del Señor, porque es el Señor Jesús el que los envía, porque es su Espíritu Santo el que los acompaña, porque es Dios Padre el que está viendo y vigilando y animando todo lo que sucede en la vida y en su trabajo. Queridos jóvenes, han pasado estos días aquí juntos, creo que han habido bastantes relaciones entre ustedes, de amistad, de cercanía, también de deporte, de intercambio también así espiritual y cultural. Ahora van a volver a sus seminarios, van a volver a la vida corriente, a la vida de cada día, y ahí tienen que irse preparando para la misión. Tienen que ir completando su preparación para ser dignos de ese envío que el Señor les va a dar definitivamente. Ahora, al final de la celebración, vamos a tener un envío para todos ustedes, para que vuelvan a sus seminarios, para que vuelvan a la vida diaria, pero van a volver para seguirse preparando. Algunos les falta poco, algunos ya están a las puertas, otros están empezando con el propedéutico. Hay que seguir el camino, no hay que desanimarse. La recomendación que les da el Señor a los 72 es que no se lleven provisiones para el camino. Basta lo mínimo, basta lo indispensable.
pero están yendo con la fuerza de Dios. No es necesario apoyarse y estar buscando que si provisiones, que si ropa, que si cosas, que si celulares, que si tantas cosas que uno piensa que puede necesitar. El Señor dice, vayan con lo que tengan puesto. El obrero merece su recompensa. Y si tienen que pasar escasez, si tienen que estar en precariedad, si tienen que pasar sufrimientos, no importa. Hay que seguir adelante, hay que perseverar y hay que llegar a la gente. Y hay que ir a las casas y decir, paz sea a esta casa. Queridos jóvenes, qué lindo es ser misionero, qué linda es la misión. Qué lindo es ese encargo de ir y decirle a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios se está acercando a tu casa, hermano. Se está acercando a tu familia, se está acercando a tu lugar de trabajo. El reino de Dios hay que recibirlo. Tienen que hacer el esfuerzo ustedes para anunciar ese reino de Dios, para hacer que nuestros hermanos se abran al mensaje evangélico, se abran al amor de Dios, que entra por la mente y entra por el corazón. San Lucas, compañero inmediato de San Pablo, San Lucas es un ejemplo también para nosotros, concreto para ustedes. Dice que él ha ido recogiendo los relatos y las tradiciones acerca del Señor Jesús. Ha ido estudiando, ha ido investigando. Él ha hecho como una especie de seminario de preparación. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Y ha escrito los dos libros, el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y él mismo indica cómo ha ido investigando y le escribe a Teófilo y le dice que ha escuchado de unos, ha escuchado de otros, lo que se hace en el seminario con los libros, los profesores, lo que dicen, esto ha pasado, esto ha sido así, eso se complementa con lo que uno investiga. San Lucas ha hecho una especie de seminario y el resultado de ese su seminario es esos dos libros que se han vuelto palabra de Dios, escritos por un hombre. Queridos jóvenes, que lo que ustedes aprendan en el seminario, que lo que ustedes consigan en la investigación, en el estudio, en el profundizar sobre la palabra de Dios, se convierta también un día para los hermanos en palabra de Dios, porque no son sus palabras las que tienen que transmitir, no son sus mensajes o sus ideas o sus pensamientos solos los que tienen que hacer llegar a los demás, sino esas palabras, esos pensamientos que están identificados con la palabra de Dios. Qué lindo el ejemplo de San Lucas y qué lindo mensaje el que nos da el Señor para este día y para su trabajo posterior. Que el Señor los bendiga a todos.